Mira, tengo que comentar una cosa. Antes de comenzar a comer, os voy a ir llamando de uno en uno y os voy a dar un papelito en el que se os ha asignado un país y en el que se aporta además el dato de su PIB per cápita. Recordad que el PIB per cápita era el valor final de todos los bienes y servicios que se producían en una economía. Y el término per cápita quería decir que se dividía entre el número de habitantes del país. Entonces, os voy llamando de uno en uno, ¿de acuerdo? Y todos los que tengan un PIB per cápita inferior a 8.500 euros al año, no, se tiene que ir de momento, ¿vale? 8.500 euros al año. Se va a ir aquí al lado de la clase, que vamos a hacer un momentito una cosa, ¿de acuerdo? Personas que creo que van a desempeñar bien su papel, por su valentía, porque hay algunos protectores, otros responsables. Así que venga, silencio, que Timor Oriental. Tenemos a José Antonio, que va a ser un guardia fronterizo. Entonces, por favor, todos los países que voy asignando, si tienen un PIB per cápita inferior a 8.500 euros anuales, pasa a aquel lado de la clase. Tú eres guardia fronterizo. Tenemos a Francisco Javier Fernández, Luxemburgo. República Democrática del Congo, para Paula García. A Julia, República Centroafricana. Sierra Leona, para Constantino. Juan Miguel, Eritrea. Sonia, Dinamarca. Marta, Guatemala. Hay personas que por azar se os ha asignado un país con un PIB per cápita inferior a 850 euros anuales, sois personas que por desgracia habéis nacido en un país pobre, en el que se pasan serias penurias para cubrir sus necesidades más básicas, como puede ser la alimentación. Entonces, aquí tenemos una especie de frontera simulada y a unos guardias fronterizos que se va a encargar de velar por que los afortunados que hemos caído, por el azar, que hemos nacido en el primer mundo, podamos disfrutar de todas estas comidas estupendas que habéis preparado. Segundo, los guardias fronterizos, por supuesto, pueden comer y los del primer mundo también. ¿De acuerdo? Esta gente ha tenido la mala suerte. Yo traigo un pastor. Yo también. 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 Yo también.
de las fronteras. Entonces, atentos, ya seguimos comiendo. En un primer momento, ha habido intentos de salto de la valla, ¿vale? Ha habido personas que han intentado pasar al primer mundo, ¿por qué? Porque tenían hambre, ¿no? Entonces, aquí teníamos a los guardias fronterizos intentando evitar ese salto y se han visto claramente algunas cosas. Se han visto solidaridad, ¿no? Ha habido algunos compañeros que estaban pasando, se lo han tomado más en serio, otros menos en serio, pero los que no se lo han tomado muy en serio, ¿por qué ha sido? A ver, alguno que he visto yo que me daban pena por eso. Pues eso, no, dan pena, pobrecito. A mí me daban pena. Y me parecía cabalgada, echando como... Hay personas aquí pasando hambre, que sé que algunos no habéis desayunado en casa, yo no pretendía eso, sino simplemente que por unos breves instantes os sintierais desplazados como muchos millones de personas, la mayoría del planeta, pues se siente a diario, viendo por los medios de comunicación cómo en un sitio hay abundancia, como tenemos esta mesa tan estupenda, en la que probablemente sobre comida, despilfarramos, no somos conscientes de todo lo que tenemos y lo minusvaloramos. Entonces, me gustaría que cada uno de los miembros de esta clase, sobre todo empezando con los que han caído en el tercer mundo, contaran qué han sentido. ¿Vale? Entonces, vamos levantando la mano a aquellas personas que han caído, por desgracia, en un país del tercer mundo. Vea, ¿alguien que no mueva el bigote ahora mismo? Venga, empezamos por Constantino. Vea, ¿qué has sentido tú? Odio. ¿Odio? ¿Odio hacia los afortunados? ¿Sí? Vale, perfecto. Odio, un sentimiento muy, muy fuerte. Venga, Lucía. Yo... mucha solidaridad por parte de unos y muy poca por parte de otros. O sea, tú has visto comportamiento solidario, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, que algunos sí que nos han dado comida y otros no. ¿Pero y te ha dado comida quién? ¿Gente que tú conocías o alguien que a lo mejor tú tenías menos afinidad? ¿Quién es el que se ha mostrado más solidario? Los que tenían más afinidad. Amigas tuyas, ¿no? Sí. ¿Había algunas que han caído a este lado de la frontera? Sí, sí. ¿Y son las que te han ayudado? Ya, qué bonito. Impotencia. Porque no podía cenar, es decir, no podía comer y estaba viendo a la gente comer. O sea, es un sentimiento que hace. Y o sea, el vernos comer te daba más. Sí, es eso. Me hasta, hombre, no hasta tal punto, pero. Alejandro. Diego, ¿qué has sentido? Oye, si no has sentido nada. Nada, indiferencia total absoluta. Tú has sido, es verdad, uno de los primeros. ¿Por qué has saltado la valla? Y tú querías comer también, ¿no? Entonces, tú ahora a una persona que se juega la vida saltando la valla de Melilla con esas concertinas, que se hacen cortes, ¿vale? Que pasan años desde sus países de nacimiento hasta que llegan ahí. ¿Tú ahora mismo sientes algún tipo de empatía con esas personas o ha cambiado tu opinión por esta experiencia? A ver, esta experiencia no me ha hecho cambiar, lo que pasa es que ella... por las noticias y eso, pues sí, uno cambia, pero... Pues tú piensas que tú has hecho lo mismo que ya, ellos. Ya, claro. No sé, yo me siento... A ver, que sigue... algo raro, en plan... Es que no sé cómo explicarlo. Tú ahora cuando veas a una persona que, no, que se salte claro, la valla... Yo cuando veo que se salta la valla lo veo normal, lo veo... Vamos, que yo también lo haría, la verdad. Que tú también lo harías. Vale. Vea, sí. Siguiente. Vea, que eran unos 8 los que estaban en el tercer mundo. Yo. Vea, salud. Me he sentido desafortunada porque me ha tenido que tocar a mí en el otro lado de la valle, por ejemplo, a Zorrilla aquí. Y el hecho de que. De que tú conocieras a los que estaban al otro lado, eso que te hacía sentir. Eso daba rabia. Pues, los que yo conocía eran buena gente, me han dado comida, mientras los más arrogantes por así, y egoístas no han querido compartir su comida. Pues eso me parece mal. Pero... A ver, alguien, quedan 2 o 3 de los países del tercer mundo. Y aparte,
mucho egoísmo por parte de algunos y por parte de otros solidaridad. Hay gente que nos ha dado comida y eso, y los otros hay gente que al revés, que incluso se ha puesto como a reírse de nosotros. Sí, es verdad que ha habido unos momentos en el que se os pasaba la comida por delante de la cara, sí, como diciendo, mira, qué afortunado soy yo y tú te aguantas ahí. ¿Pensáis que ese tipo de cosas se está dando en la sí, realidad? Sí. Sí, ¿verdad? Venga, faltaba Diego, creo. Yo. ¿Qué? Venga. Yo tenía mucha hambre. ¡Qué preso! A ver, Pablo. Es una cosa que es muy complicada de imitar, porque quieras que no, esto es una clase que vale, hay comida, pero aquí nadie nunca ha pasado hambre en realidad. Es decir, que realmente la realidad que hay, por ejemplo, en la valla de Melilla, sí que yo creo que allí la gente no se pone a restregarle por la cara la comida, ¿sabes? Es decir, no pasa una persona y dice, mira, tengo comida y tú no. Porque eso es la auténtica realidad y eso son ya cosas serias, pero aquí estamos en un ambiente que las que no quedan como... ¿Tú crees que eso en la realidad no pisa, no era algo serio? Mira, hay un, vinieron unos aficionados a un partido de un equipo holandés, vinieron a Madrid y se sentaron en la Plaza Mayor de Madrid y ahí había gente, unas personas rumanas en concreto, pidiendo, y que sabéis que lo que hicieron, ¿no? Empezaron a tirarle monedas y a reírse porque, pues, al final de pelearse por coger esa moneda, tirarlos al suelo, le tiraban comida. O sea, que ese tipo de cosas sí se dan en la realidad, ¿vale? Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos y se produce en momentos de humillación incluso a personas que, por desgracia, no por su decisión. Vosotros, los que habéis caído ahí, yo os prometo que no he mirado los nombres ni nada. He cogido los datos del PIB per cápita y al azar iba mi mujer cogiendo nombres de una cesta y yo lo iba dividiendo. O sea, una bolsita con los nombres de todos. O sea, que con esto lo que pretendo es que reconsideréis que somos unos afortunados. Vivimos además en un entorno socioeconómico elevado, como sabéis. Entonces, cuando veamos casos de personas que no por sus méritos ni de méritos, sino por el azar, porque han nacido en un mundo desfavorecido, lo están pasando mal, simplemente que seamos conscientes. Entonces, mi experiencia con esta actividad otros años ha sido un poquito distinta a lo que ha pasado aquí. El primer año que lo hice, estuvieron los chicos 20 minutos comiendo. Fue tremendo, 20 minutos comiendo y el grupo que había caído a aquel lado mirando. No hubo solidaridad ninguna hasta que ya estaban hartos de comer. En ese momento dijeron, bueno, pues ya hemos comido, ¿ahora qué hacemos? Empezaron a mirar y dijeron, oye, ¿puedo pasar comida? Y yo dije, yo no he dicho lo contrario. De hecho, aquí, desde el primer momento, algunos, a lo mejor por amistad o por lo que sea, ha habido esos movimientos solidarios que a mí me han gustado. También me ha gustado que habéis sido muy valientes los que habéis caído en aquel lado, o habéis saltado las normas, por así decirlo, y ha habido saltos de la valla. Eso no sé, se produjo algún intento, pero enseguida los guardias de seguridad los expulsaron. Y entonces, ahora quiero preguntarles a los guardias de seguridad una cosa. ¿Estaba Álvaro que ya ha hablado? ¿Algún otro? ¿Pablo? No, tú también has hablado de eso. Venga, Elena, ¿tú qué has sentido como responsable de la seguridad del primer mundo para mantener a raya a esas personas que pasan? Me ha dado mucha pena, pero he intentado que no se saltaran, pero a cierto tiempo ya me ha dado igual. Me ha echado hasta a mí, que soy su amiga. O sea, que en un primer momento has querido defender el papel y has dicho que te sentías como... Que me daba pena. Que te daba pena, ¿no? Yo al principio, la gente que se saltaba, pues las metía adentro y todo eso, pero que ha llegado un momento que me daban ya tanta pena que cuando han entrado he dicho, bueno, pues ya no lo voy a sacar. ¿Cómo? Tanta pena pensar que no han sido ni 5 minutos, ¿eh? A ver, Julia. Es que yo pienso que no quiero despedir a mujeres, que como estaban comiendo, tampoco podían estar pendientes de que pasara como que no. Yo he sentido un poco de, a lo menos, envidia, que por un motivo de suerte, ¿no? De que todo un papel o de toque otro, pueda no comer o comer. ¿Y tú has intentado saltar la...? Yo sí, pero para coger mis platos y llevármelo. No, sí,
¿Y ha cambiado tu mentalidad al respecto de esta problemática a partir de esta experiencia? Sí, te hace recapacitar. Sí, no. Ese era el objetivo un poco. Venga, y ahora a ver, personas del primer mundo, vea que por favor, todo esto lo valoro. Después os redondo la experiencia desde el otro lado, desde el lado favorecido. Porque ha habido además comportamientos muy distintos. No todo el mundo ha actuado de la misma manera. Entonces, venga. Vea que habéis sido la mitad de la clase, estabais en el lado bueno, por decirlo de alguna forma. Vea, José Manuel. Pero ha Estados Unidos, ¿qué ha sentido el estadounidense? Yo he ofrecido que pasan. ¿Cuándo había Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Actuación de los solidarios? Sí. ¿Y qué ha pasado comida directamente o cómo lo has hecho? No. ¿Quién ha pasado comida? Yo me quedo sentado, en verdad. No, porque ¿qué? Que no he ido a decirle qué pase, porque como he visto que ya estaban pasando, que daba igual que se lo dieran. Ha visto que ya se han saltado allá, pero tu idea no era comer y ya está. No, mi idea, que comieran todos. ¿Tú eres de las pobres? Alemania es el país más pobre. Con un PIB de 281 euros al año. Sí. Es decir, que se puede hacer, aunque sea. Sí, sí, los datos son reales, actualizados además. 281 euros al año. Y ojo, eso no quiere decir que cada persona de... ¿Qué país era? El Congo. Que cada persona del Congo disponga de dinero o bienes por ese valor. No, no, no. Quiere decir que ese si distribuye equitativamente entre todas las personas, tienen eso. Pero la realidad, ¿está equidistribuida esa riqueza? ¿Podría hacer algo, si no el gobierno de la Unión Europea, un ámbito superior? ¿Y qué cosas podrían hacer? A ver, Javier. Para empezar, ofrecer ayuda y planes de colaboración internacionales para mejorar, sobre todo, las economías de esas zonas. Porque es verdad que robamos sus materias primas y luego son ellos los que nos compran nosotros los productos. Luego no les permite, por así decirlo, crecer. Y como que le estamos condenando a ser pobres. Para empezar, podremos cambiar ese sistema. Perfecto, o sea que estamos viendo que se puede hacer alguna cosa como la que propone Javier. Una pijama de una inmigración que producimos nosotros. Y entonces, ¿y el tema de la asistencia de fronteras y personas asignadas a esas fronteras para que no la pasen, eso cómo lo veis? Porque hay un argumento de personas que opinan que con... Entonces, a ver, venga, Amalia. Estamos diciendo que hay personas que consideran que tiene que haber fronteras, que eso es fundamental. ¿Tú qué opinas de ese tema? Veo un tema complicado. Cada uno tiene su opinión. Aquí nadie tiene la razón. A ver, yo creo que todos deberíamos tener la misma oportunidad, sino que todos somos personas y que tenemos derecho tanto a vivir como los demás. Por eso yo, en mi caso, he dejado que se viniese conmigo. Entonces, imagínate. Entonces tú a una persona que dice que hay que mantener las fronteras, que no se puede, dejar pasar a todos los que quieren porque vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos la comida, ¿tú qué le dirías entonces a esas personas? Si ya tiene trabajo, porque los demás no. Vale, si él lo tiene los demás, ¿por qué no? Pero profesor, yo pienso ¿Algo? Que lo de cerrar las fronteras y eso... O sea, esto que está pasando no empieza solo desde el gobierno o la gente que está más en cargo, sino que también depende de nosotros, porque muchas veces nosotros mismos, sin pensarlo, discriminamos a otras personas que vienen desde fuera y no nos ponemos a pensar en su situación anterior a su país. O sea, yo pienso que nosotros también podemos hacer pequeños cambios, no discriminando a las personas, intentando acogerlas en... y que se adapten a nuestro país, no solo desde arriba. ¿Sabéis lo que ha pasado recientemente en Madrid, no? Sí. ¿Mm? Estaban persiguiendo a un sin papeles y le ha dado un infarto. Un tema muy de actualidad. Lleva a esa persona 10 años en una
situación irregular en nuestro país. Y no sé qué pensáis, como esa persona, hay muchos otros que están aquí sin papeles, es decir, sin derechos ni siquiera a ser contratados legalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O conocéis casos similares aquí en vuestro pueblo o en vuestro entorno? ¿Veis? ¿Pensáis que hay aquí en Sevilla gente sin papeles? Sí. ¿Y qué circunstancias pueden estar viviendo ellos? ¿Qué os parece? ¿A qué se dedican o qué hacen aquí? Vende pañuelitos. ¿Sí? ¿Pero por eso? Dentro, por ejemplo. ¿En qué? Ropa de imitación. Venden ropa de imitación. Pero profesor, que la mayor, vamos, yo pienso que la mayoría de esas personas no hacen eso por su beneficio propio, sino que muchas de esas personas intentan tener dinero para mandárselo a su familia que está en, por ejemplo, yo que sé, en el Congo, que no tienen absolutamente nada de dinero. Sí, sí, está. Que no lo hacen por su beneficio propio, que también hay que tener mucha familia que está sufriendo. O sea, que arriesgan su vida porque su familia pueda tener algo de comer. Sí, no solo por, digamos, con su propio egoísmo, por decirlo de alguna forma, no solo por él, sino por ayudar también a su familia. ¿Y habéis escuchado alguna vez tema de robos o de criminalidad en ese colectivo? ¿En el colectivo de inmigrantes ilegales? ¿De sin papeles? ¿Habéis escuchado alguna vez que roben o ese tipo de cosas? ¿Sí? Bueno, lo típico es que los rumanos son los que no van. No, pero los rumanos tienen libertad de movimiento aquí, ¿no? Yo no he escuchado. Se asocia siempre a criminalidad a que tú una determinada raza determinada por lo que tiene. Por siempre el hecho de ser de esa determinada raza o tenerse determinada por lo que tiene. Aunque